Hoy vamos a hacer aquí un plato, bueno, especial, por el tiempo que está lloviendo, tan especial como a Blanco, a mi manera, dedicado a Javier, y procedemos a empezarlo como, no como se hace, sino como lo hago yo, como se hace el ajo blanco del terreno. Empezamos. Almendra. Lo importante es que lleve almendra. Porque si no lleva almendra, no sabe nada. Claro, y yo echar almendra. Un poquito de pan. Mojado con agua. Aquí le echamos el ajo. Un poquito de ajo, que luego pica mucho. Hemos puesto el pan en el agua. Le echamos un poquito de hielo. ¿Y ahora para qué? Pues muy sencillo. Terminamos de hacer el ajo blanco, sale ya directamente frío. Es un poquito vasto, pero yo tengo máquina para eso. Si no, pues no pasa nada. Se hace con agua fría y es lo mismo. Exactamente igual. Bueno, seguimos. La almendrita. La sal. A eso es. El poquito de vinagre. Siempre hay tiempo de sal más. El poquito de agua. Importante. Ahora le ponemos el aceite, ponemos las almendras y con la molienda, en la misma molienda, le echamos el aceite. Si le echamos el aceite después, se quedaría lo alto, entonces sería incomible. El aceite que echarlo en la molienda. ¿A la pata cojo y todo? Sí. De ahí nos pasaríamos al agua con el pan y la nieve. Todas son aceptables y respetables. Esta es la mía, la del terreno.